La agenda nacional sigue determinada por la suerte del proceso de paz con la FARC. Los acuerdos con ese grupo guerrillero podrían ser refrendados y desarrollados en el Congreso. Consultamos a las bancadas. El presidente del Congreso aseguró que por facultades legales y propias de su razón de ser, desde el legislativo se podrían aprobar e implementar los acuerdos de paz pactados con las FARC, los del no y los del sí. Si el Congreso implementa los acuerdos, pues obviamente, indirectamente, en un poder delegado que tiene el Congreso de la República a través del voto de los colombianos, pues está refrendando los acuerdos. Otros se mostraron en contra. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y si hubo un pronunciamiento popular sobre el acuerdo anterior, el acuerdo ajustado debe volverse a llevar al pueblo colombiano para que lo refrende. Que si hay un acuerdo nacional entre todas las partes, la forma de refrendar tanto política como legalmente, yo creo que se va a volver más expedita y se va a facilitar. El camino sí sería refrendar vía Congreso, porque el plebiscito no es obligatorio, pero considero que debe haber cambios de fondo, por lo menos en los temas que han señalado los promotores del no. Si hay esas modificaciones, nosotros apoyaremos el nuevo acuerdo en el Congreso. Senadores de otros partidos celebraron que esta sea una salida para implementar los acuerdos, pues son los senadores los que representan el poder popular. Si hay un nuevo acuerdo con unas sugerencias obtenidas de varios sectores por el no, según la facultad del presidente, existe un nuevo acuerdo que lo puede negociar y el presidente verá cómo refrenda ese acuerdo. Hay que mirar a ver de qué manera nos inventamos un procedimiento que permita que se defina en el Congreso, pero que obviamente tenga una legitimidad. Este es el escenario natural para que sea discutido y se pueda establecer el acuerdo de La Habana, pero con celeridad. La forma para implementar sería por trámite ordinario con mensaje de urgencia o por fast track si la Corte Constitucional se pronuncia frente a una demanda presentada.